mis pequeñitos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy estoy disfrazada aquí de un brócoli y estoy corriendo porque me gusta ejercitarme. Y es que el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar del cuerpo humano. Sí, el cuerpo humano. ¿Cuánto quisiera yo tener un cuerpo humano? Y también quería decirles que la palabra de la semana es participate. Participate, que quiere decir participa, puedes participar. Bueno, mis pequeños, quería comentarles algo importante y es que el cuerpo humano está formado por cabeza, tronco y extremidades, ¿cierto? Ya ese tema lo hemos visto. Cabeza, tronco y extremidades es lo principal que conforma al cuerpo humano. Bueno, yo aquí, como estoy disfrazada de un muñequito, ¿verdad?, de brócoli, si se dan cuenta, tengo mi cabezota, tengo mis manitos y tengo mis piececitos. El cuerpo humano está más completo. El cuerpo humano tiene cabeza y en la cabeza tiene un cerebro, ¿verdad?, que es como un tesoro enorme para nosotros. Y tiene sus brazos, pero esos brazos están formados por huesos, por músculos y articulaciones, ¿verdad? Y también tiene, ¿qué más?, órganos dentro del cuerpo. Entonces vamos a ir viéndolos poco a poco. La cabeza es parte fundamental del cuerpo. ¿Por qué? Porque en la cabeza tenemos los ojos, la boca, la nariz, el oído, ¿cierto?, que son sentidos principales para que nosotros podamos ver, podamos hablar, podamos escuchar y con nuestras manos podemos palpar. Bien, en la cabeza, mis pequeños, encontramos el cerebro, que es el órgano fundamental de nuestro cuerpo. Es como el instrumento principal de la orquesta. Él es el que maneja todas las funciones de nuestro organismo. Es decir, él le manda señales a todo nuestro cuerpo para que pueda funcionar de manera correcta. ¿No es interesante? Gracias al cerebro nosotros podemos comunicarnos, ¿cierto? También tenemos lenguaje, es decir, podemos hablar, ¿cierto? También tenemos creatividad, somos inteligentes, tenemos imaginación, ¿sí? Tenemos memoria, es decir, podemos guardar en esa caja de tesoro, en ese tesoro enorme, información que nos va a perdurar para toda la vida. Y también en nuestro cerebro se crea la personalidad, es decir, quiénes somos nosotros, ¿sí?, qué decisiones vamos a tomar, ¿sí? También está la conciencia y, si se dan cuenta, es parte fundamental de todo nuestro ser. Otra parte que tenemos en nuestra cabeza, mis pequeños, es nuestro rostro, es decir, ese que tú te ves en el espejo, ese que tú dices, wow, qué lindo soy, en el espejo, ¿cierto? Bueno, eso se encuentra también en nuestra cabeza. Ahora, mis pequeños, nos vamos a el tronco. El tronco también es el encargado de proteger muchos órganos en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el órgano principal que bombea sangre por todo nuestro cuerpo? A ver, el corazón, así es. El tronco es el encargado de proteger el corazón. También protege los pulmones, el hígado, los riñones. Y obviamente, mis pequeños, estos órganos son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces vamos a mostrarles una pequeña imagen. Llegamos a las extremidades. Miren cómo se mueven mis pies. Miren cómo se mueven mis pies. Bueno, mis extremidades superiores e inferiores. Mis manos, mis brazos y mis piernas. Bueno, tengo que aclararles que las extremidades no son órganos importantes del cuerpo. Los necesitamos para poder movernos, desplazarnos, manipular objetos, crear cosas, acariciar al perro, al gato, abrazar a mamá, a papá y poder sentir. Pero, por ejemplo, las extremidades no son como el corazón, el hígado, que sí son órganos fundamentales para nosotros poder seguir viviendo,
¿sí? Entonces, mis pequeños, le damos muchas gracias a Dios por habernos formado nuestro cuerpecito. Y una de las razones principales por las que me disfracé de brócoli es porque si queremos que el funcionamiento del cuerpo sea correcto, mis pequeños, tenemos que comer muchas verduras. Pasa ahora en estos tiempos, ¿verdad, mis pequeños hermosos? Que la gente está comiendo mucha comida chatarra. Y la verdad es que yo no puedo seguir soportando que las personas se coman todas esas cosas que dañan el cuerpo humano. ¿Qué sucede? Que el corazón deja de funcionar bien, el hígado deja de funcionar bien, los riñones dejan de funcionar bien, la vista deja de funcionar bien por todo lo que nos comemos que no está bien. Por eso yo, el brócoli, quiero decirles a ustedes, mis pequeños, que coman más frutas y verduras para que ustedes puedan tener un buen funcionamiento en su cuerpo y puedan llegar hasta viejitos. Pero si seguimos comiendo tanta comida chatarra y todas esas comidas que no nos ayudan, entonces no vamos a llegar a viejitos, sino que vamos a morir a muy temprana edad, porque la verdad es que si nosotros no nos alimentamos bien y no hacemos ejercicio así como lo estoy haciendo yo, entonces ustedes no van a poder tener buena salud. Así que el reto que tienen en esta semana es comer muchas verduras y muchas frutas, mis pequeños. Bueno, mis pequeños, eso es todo por el día de hoy. Ahora viene nuestra clase de educación física. Y aquí también vamos a hacer muchos deportes. ¡Chao! Yo sigo corriendo. Hola, mis pequeñitos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, les comento que vamos a estar haciendo algunos ejercicios de desplazamiento, ¿sí? Vamos a estar empujando y midiendo nuestra fuerza en las manos. Entonces, primero que todo, como siempre, vamos a calentar. Entonces, vamos trotando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Entonces ahora vamos a estirar los bracitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra pierna la llevamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, mis pequeños. De un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Sí? Tratar de estirar adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás. Muy bien. Entonces ahora sí le voy a pedir el favor a nuestro compañerito Jimmy para que nos ayude a realizar los retos. Muy bien, mis pequeños, aquí nos encontramos con Jimmy. Saluda, Jimmy. Hola. Y él aquí tiene dos limones. La idea es que podamos medir la fuerza que Jimmy tiene al momento de exprimir esos limones. Se darán cuenta que mientras Jimmy, ¿sí?, utiliza su fuerza, los limones van a quedar cada vez más escurridos. Entonces comenzamos, Jimmy. 3, 2, 1. Miren la fuerza que él está utilizando en sus manos para poder exprimir el limón. ¿Cómo quedó el limón, Jimmy? Miren, ahora utiliza el otro limón. Miren lo que sucede cuando Jimmy utiliza la fuerza de sus manos para poder sacar el jugo del limón. Muy bien, Jimmy. Reto cumplido. Excelente. Jimmy tiene otro limón. Entonces trata de hacerlo entre menos tiempo. Lo más rápido posible.
Muy bien. Y tenemos jugo de limón. Vamos a ver, miren niños. Hemos exprimido dos limones y esto es lo que hemos sacado. Con la fuerza de nuestras manos. Muy bien. Reto número 2. Jindy va a medir la fuerza que tiene para mover un objeto cuando sopla. Entonces aquí tenemos, muestra Jindy la cajita de gelatina. Tiene gelatina dentro y unos pedacitos de hojas. ¿Para qué? Para que le diera un poquito más de peso. Entonces, Jindy, vamos a soplar ahora un poquito nada más para ver si podemos mover el objeto. Se mueve un poco, pero no lo tumba. Ahora aumenta la fuerza. Más o menos. Ahora con toda tu fuerza, Jindy. Muy bien, movió el objeto. Ahora intenta rodarlo. Nada, otra vez. Tampoco, una vez más. Tampoco. Eso quiere decir que el objeto sí se movió, pero cuando está acostado en el suelo, ¿verdad? Jindy no lo puede mover porque obviamente Jindy no va ahora a botar todo su aire y no tiene la suficiente fuerza como el lobo de los tres cerditos. Muy bien, Jindy, reto cumplido. Muy bien, aquí tenemos a Jindy y tenemos a Bella. Bella no te puedes bajar de la silla. Bella no se puede bajar de la silla porque tú vas a utilizar tu fuerza para ver si Jindy puede rodar esa silla. ¿Por qué hacemos esto? Para ver la fuerza que Jindy tiene al mover un objeto, ¿sí? Y cambiarlo de posición. Muy bien, Jindy, tú puedes. No te bajes, Bella. Muy bien, Jindy. Jindy pudo mover a Bella y a la silla y también cambiarlo de posición. Entonces, mis pequeños, esa es la fuerza que nosotros tenemos cuando utilizamos nuestras manos. Podemos cambiar un objeto de posición, ¿cierto? Y también podemos rodarlo. Entonces, eso es todo. Recuerden realizar este reto para saber cuánta fuerza tienen. Así que ya saben. Chao, mis pequeñitos. Chao.